Hey, ¿qué tal mi gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos puedan ver en este video aquí del canal de Tío Chamba. Ahorita les quiero presentar a una preciosa muchacha periodista salvadoreña, Jessica Guzmán. Preciosa niña, y así de que ella me invitó para acá para hacerme una entrevista porque dice que quiere saber parte de los secretos de Tío Chamba. Yo le digo, pregúnteme lo que sea, vamos a entrar con todo. Y estamos también aquí en el lago de Huija. Como pueden ver, tenemos un hermoso lago aquí en El Salvador. Así de que les dejo, Jessica, a ver qué es lo que va a preguntarme usted o saludar al público de Tío Chamba. ¿Qué tal a todos los suscriptores, los fans de Tío Chamba? Estoy emocionada, en serio, porque no tengo experiencia en esto y aparte conocer a Tío Chamba y entrevistarlo. Un salvadoreño que se está dando a conocer por todas partes del mundo y sus videos son muy interesantes y yo dije, pues yo tengo que entrevistar a Tío Chamba. Y esta entrevista es para conocer los secretos mejor guardados de Tío Chamba. Así que primero, gracias por la oportunidad de entrevistarlo. Y cuénteme, yo primero quiero saber, porque lo curioso lo vamos a dejar para el final. Primero quiero saber, ¿en qué año se fue usted, Tío Chamba, para Estados Unidos y por qué? Cuando yo me fui a los Estados Unidos, yo me fui en el 1989. Y no fuimos porque teníamos el tiempo de la guerra. Estamos en tiempo de guerra y prácticamente, como dicen ya en los cuarteles, éramos como carne de cañón. Nos mandaban simplemente nomás porque pues ya tenía alguien tenía que cubrir la bala que venía para el otro, ¿verdad? Entonces, por eso fue de que nos fuimos. Y cuando yo me fui de aquí, tenía que apenas 17 años. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió cuando se fue? Bueno, le prometo que no voy a sacarlo, no me va a salir lo culero, que muchachos, porque yo les digo así porque me pega por llorar. Pues la mera verdad, sentí tristeza porque no sabía qué dejar a mi familia o qué era lo que iba también a pasar con mi familia. Pero dije yo, pues tenemos que sobrevivir, y mi hermana vino y me dijo, no, pues nos vamos. Y igual es triste, realmente es triste, no se puede prácticamente casi recordar eso, porque cualquiera va a llorar de esos tiempos cuando uno abandona la familia. Aquí en El Salvador es bastante crítico. Sí, tiene toda la razón. Cuando usted llegó allá, que estaba bien joven, ¿cómo inició? ¿En qué empezó a trabajar? Es bien dificultoso porque también les cuento también a la mayoría, hemos estado contándoles de que cuando yo recién llegué no sabía inglés, nomás estudié nomás hasta quinto grado, porque hasta cuarto, ya el quinto pasé como 3 años trabado y no pasaba de ahí. Y mi papá y mi mamá, Dios en gloria lo tengan, que ya fallecieron ellos, me mandaban a la escuela, pero no sé por qué las cipotas siempre me atrajeron, va, aquí chambita y chambita aquí, bueno, y yo por andar de novio no estudié, así de que, es bien dificultoso. Cuando ya llegué para allá, no sabía inglés, pasé comiéndole sopa maruchán casi por un año porque no sabía hablar inglés. Y pues mi familia, todos también trabajaban, yo dije, o voy a estudiar o me voy a trabajar. Me tocó que trabajar 4 años en el field, en el campo, piscando lo que son los chiles dulces y melón, sandía, apio, cilantro. Fue duro, 4 años. Gracias a ese trabajo de ahí fue que yo logré agarrar papeles, porque trabajé 4 años en el campo. Pero gracias a Dios seguimos adelante. Día después me cambié, fui recamarero de un hotel, fui preparador de verdura, de todo he hecho yo. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir en Estados Unidos? Lo más difícil de vivir en Estados Unidos prácticamente ha sido algunas veces la discriminación de la gente, que lo hacen sentir menos también a uno. Y algunas veces de uno poder decir, puchica, yo quiero salir adelante, échame la mano, y que usted, la persona que usted está viendo, no quiere. O sea, estamos hablando no de discriminación solo de, digamos, estadounidenses, sino que también de los mismos latinos. No, de los mismos de aquí de El Salvador, olvídese.
aquí no se haya ningún apoyo en Estados Unidos. En Estados Unidos, un americano sí lo puede apoyar, pero menos lo va a apoyar a usted. Es más, hasta su propia familia algunas veces le da la espalda. Sí, es un... A mí mi familia nunca me dio la espalda, no mucho, pero bueno, ¿verdad? A tío Chamba le gusta hablar la verdad. Y es lo que tiene, que algunas veces la misma familia a uno no le da la espalda. Pero igual tengo bastantes sobrinos allá en la ciudad de Hollister, en California. Muchas bendiciones también para ellos, mi hermano Juan. Pero igual, de muchas personas hay mucha discriminación. Y algunas veces, como dicen, tiene que forjarse uno su propio futuro. Y algunas veces, a mí, yo me he quedado a dormir en un basurero una vez. Yeah. Bien. ¿Cómo feo. Fue eso? Cuéntanos. Fíjese de que esa vez yo me quedé sin trabajo. Me habían dado posada. Por orgulloso me pasó. Y me habían dado posada en un lugar donde yo me podía quedar. Pero después ellos me corrieron de ahí, porque llegó un hermano de él y llegó borracho. Y este hermano me corrió de ahí. Bueno, pues, pero yo era ilegal, ¿verdad? Y me corrieron. Bueno, entonces de ahí me fui a trabajar a una taquería, que bien me recuerda, la llamada Taquería El Zorro. Y yo trabajaba de lavaplatos. Pero como no tenía dinero, pero yo tenía que sobresalir. No me gusta donde... Mi padre siempre me dijo, donde usted vuele, nunca regrese al mismo lugar donde estaba. Entonces, de lo que le sobraba a las personas, se compraban un burrito, sobraba un pedacito, lo cortaba, estaba limpio, lo echaba en una bolsita y ya estaba mi lonche. Cuando iba a tirar la basura, la tiraba al basurero. Ajá. Y al final me daban un poquito de jugo o agua, y ya iba a comer yo adentro del basurero, de esos cajones grandes. Ya, de tipo contenedores. Ya, y no tenía para dónde yo ir a dormir. Ajá. Bueno, pero como también tirábamos cartones, y tenía mi camita adentro del basurero, y ya, ahí me dormía. La cosa es que una vez me ganó, había mucho frío y me ganó el sueño y me dormí. Y el día que el basurero iba a pasar, metió así las cosas. Yo sentí como que me movieron la cama, ¿va? Y cuando empezó a pitar la cosa, que lo llevaba para arriba. O sea, ya lo llevaba bastante alto. Cuando abrí la cosa yo, la tapadera, y me aventé y salí corriendo. Nadie me vio quién era. Y... Sí, pero eso es como de película, esa experiencia que le pasó, es como de película. Exacto. Entonces, pero ya de ahí seguimos. Empecé a hacer tapicería, empecé a hacer de todo, y gracias a Dios, no tengo dinero. Tío Chamba es pobre. Tío Chamba prácticamente nació en el tablón aquí, la gente del desagüe, yo vine a estudiar aquí el desagüe, pero Tío Chamba es pobre. He hecho dinero, pero no me interesa el dinero. No me interesa el dinero. ¿Por qué? Porque cuando yo me muera, ni esta camisa de Tío Chamba me van a poner. Entonces no tiene casa, ¿verdad? Y yo también digo, veo tanta injusticia porque hay tanta gente, incluso también le voy a decir algo también de aquí del nuevo alcalde que tenemos aquí en Metapán. Nos vamos a meter, nos metemos a la política, ¿o no? Si usted gusta. ¿Verdad? Va, el nuevo alcalde, puchica, yo dije, bueno, yo pienso que va a ser buen alcalde, pero no les quiere ni ayudar a la iglesia de San Francisco Guajoyo. Quieren hacer una iglesia, esta iglesia es antigua. Vaya, ¿por qué no ayudarles a ellos? ¿Verdad? Ellos están en el poder, que obvio, el dinero no es de los alcaldes, el dinero mi papá Bukele dinero, lo está poniendo. El dinero, no, pero el dinero es de la gente, por los impuestos. Exacto. Los impuestos que pagamos están pagando. Todos. Ah, pero ¿y de ahí? Entonces, ¿qué van a hacer el dinero? Pues pueden colaborar, pero igual, ellos un día van a morir también igual que yo. Pero yo, Tío Chamba no tiene dinero, yo he hecho dinero, yo para ganar dinero en la mecánica, gracias a Dios y gracias a mis clientes que tengo en la ciudad de Rogers, Sprindle, toda esa área. Yo hago mucho dinero, pero no me interesa el dinero. ¿Para qué? Yo no necesito hacer casa. No tengo a nadie a quien dejarle. Entonces, oigan bien lo que está diciendo. O sea, y sin intereses ahí con el Tío Chamba, porque no es eso. Y no le interesa el dinero. Pero ya vamos a hablar de lo que sí le interesa a Tío Chamba. Antes de eso, quisiera, y perdón que le interrumpí. No, está quiero bien. Quiero que me cuente cuando regresó la primera vez a El Salvador. ¿Qué año fue? Y también quiero preguntarle qué sintió. Cuando entró. Wow. Yo lo quiero hacer llorar, de verdad. De cuando regresé, yo regresé a los 18 años, creo que hace como unos... 18 años de estar allá. 18 años de estar allá. Ajá. Durante todo ese tiempo no había teléfono, no había nada para poderse ver. Ahorita tienen bien papita, ahorita quiero buscar a alguien. Mira, fíjate, mira. Mírale, para ahí que está el perico, échamele comida, ahí dejé la bolsa, ahí la puerta. Bueno, pero más antes no había nada de eso, era dificultoso. Se me murieron, ¿no?, como uno o dos hermanos míos aquí, muerte natural, ¿verdad? Cuando yo vine para acá, estaba vivo mi hermano Guillermo Memo. Él era mi hermano mayor, un hombre súper buena onda,
y él estaba encantado porque su hermano Chamba venía después de 18 años. Ya lo habíamos visto él allá, pero cuando él vino, yo me acuerdo, y me hizo trampa, porque cuando yo vine para acá, todo, antes estaba todo pelón, ahí como está tío Chamba, que no tiene ni un pelo de tonto, todo pelón. Bueno, y entonces, ¿qué pasó aquí? Llega a la casa, no había nadie. Pero la cosa fue, mi mamá, se me hace que está mi mamá, ya está descansando mi mamá, estaba ya en la pila lavando. Cuando yo venía, entré caminando y a pasarle adelante, me dijo Memo, va, está bien. Pero vi unos carros por allá parqueados. Ya cuando yo entré, le digo, madre, le digo, ¿qué tal? Oh, veniste, me dijo, sí, le digo, ya vine yo. Va, yo quedé dentro y abrazo a mi mamá. No, hombre, tenía lleno atrás. Y con el mariachi de Toñito y la Licha. Qué bonito. No, hombre, y que me recibieron con aquella canción de... Esa que dice, ya vine de donde andaba, se me concedió. No, hombre, ya ahí cántela, sí se me salió. Que la cante, ¿verdad? Ya, ya no, hombre, escuchamos su tono de voz. Nomás ese pedacito que no, dice, se más. Me concedió volver. Ya se me había figurado. Que no te volvería a ver por andar en la vagancia. ¿Qué más? Ay, a mí ya se me olvidó. Como artista no funciono. Pero sí, fue muy emocionante y me puse a llorar. Pero miren, ahí estaba todas mis hermanas, sobrinas, amigos, y Toñito Ouija también, y la Alicia también. Un abrazo también para Alicia y muchas bendiciones para Toñito, porque ella está descansando ya con Papachú, ¿verdad? Ya falleció también él. Pero sí, fue muy bonita experiencia cuando vine para acá. Desde entonces yo dije, no, yo siempre digo, El Salvador es mi nación, aquí nací. Si volviera a nacer, quiero siempre tener el mismo lugar donde nací, el mismo papá, la misma mamá y la misma familia. Y ahorita también, si vuelvo a nacer, quiero también que ser amigo de ese precioso periodista también que aquí en El Salvador. Mire, qué bonito lo que acaba de decir, me gusta un montón. Esa pasión por el país, porque pues somos salvadoreños y debemos sentirnos orgullosos de eso donde estemos, ¿verdad? La pregunta, ¿qué le interesa a Tío Chamba? Ya nos dijo que no le interesa el dinero. ¿Qué le interesa a Tío Chamba? Mire, a mí lo que realmente me interesa es el bienestar de los niños. Yo voy para allá, hago dinero, incluso el señor Jorge Melgar, un saludo también para él, que él también algunas veces me colabora para algunos casos acá, con poquito dinero, ¿verdad? Porque pues todos tenemos, pero Tío Chamba, lo que él va, él hace dinero allá y él viene aquí a regalar, pero no le va a regalar porque nos vayamos a emborrachar, ¿no? Porque Tío Chamba no toma, gracias a Dios. Entonces lo que yo hago es tratar de buscar el bienestar para los niños, porque aquí en El Salvador hay muchos niños que tienen hambre y hay mucho infeliz que tienen dinero, pero no quieren compartir. Hay muchos de que tienen 5 platos de comida y no quieren compartir 4. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que me interesa a mí, los niños y la gente adulta. Obvio, no voy a cambiar el mundo, pero voy a cambiar la mentalidad de unas personas. Y yo digo, si yo voy a gastarme $20, $25 en cerveza o en tequila, mejor agarro $5, le compro $5 de pupusa a cada niño y voy a llenar las pancitas de esos niños. Y el día siguiente yo voy a estar feliz, voy a estar bendecido por Dios y esos niños me van a querer más y van a decir, bueno, qué bueno que tenemos gente buena en este planeta. Ese nomás es mi interés, así de fácil. Qué bonito, lo escuchan ustedes. A ver qué comentarios pueden poner con este video que acabamos de realizar, y tienen que ver el siguiente porque ya vamos a conocer los secretos mejor guardados del Tío Chamba. Va a estar dificultoso. Por favor, no, por favor, no. Ya, ¿verdad? Ya. Okay. Es que yo quise llegar hasta aquí con este porque a veces los videos muy largos, bueno, a mí me pasa. Ahorita está grabando, pero de todas maneras lo puedo cortar. Ay,